hace aproximadamente 2 horas ocurrió aquí en el lugar donde nos encontramos un accidente tremendo. Un joven de 19 años perdió la vida tras ser atropellado por esta unidad del metrotranvía que está parada acá. Claro, el servicio interrumpido porque recién acaba de irse policía científica que ha estado realizando los peritajes correspondientes. Verán ustedes allí en la trompa de la unidad una mica rota, después también se puede ver el estribo al lado de la puerta que tiene algunas marcas. Bueno, allí habría impactado este joven de 19 años que perdió la vida. La verdad es que se han vivido acá situaciones, momentos desgarradores, porque pudimos verlo al papá de este joven abrazarse a su hijo sin vida. La verdad que la situación fue desgarradora. Y sí. ¿Cómo se da la mecánica del accidente? ¿El joven no abrió la formación? ¿Quiso pasar antes? ¿Qué se sabe o por lo menos qué se puede decir hasta ahora? Mira, no es mucho lo que se sabe porque en realidad apenas algunos testigos han aportado algo respecto de que el hombre, el joven, vendría caminando por las vías, pero la verdad es que hay que llevar adelante las investigaciones correspondientes. Claro. Ha llegado un último parte policial que dice que según manifestaciones del conductor que circulaba de oeste a este, ambos peatones, habla de el chico de 19 años y su papá, venían caminando por el separador de ambas vías cuando el conductor percata la presencia de los mismos, les toca bocina, por lo que uno de ellos sale para un costado, mientras que el joven sale para donde circulaba la unidad. Ay. Y es donde se produce la colisión. Este Pero ellos es iban el caminando parte que entre lo estoy las vías. Leyendo, chicos, porque acaba de ser actualizado. Exactamente, exactamente. Entonces lo que declara el conductor es que les toca bocina, el padre sale hacia un lado y el chico hacia el interior del recorrido que venía haciendo la unidad. ¿Saben qué? Aguárdenme un segundito que me voy acercando a Daniel Vilches, que es el presidente de la STM, de la Sociedad de Transporte de Mendoza, y le vamos a consultar, bueno, qué es lo que nos pueden aportar a esta hora de lo ocurrido. Bueno, no mucho, simplemente lamentar un hecho infausto, una tragedia, una colisión que obviamente vamos a investigar en el fuero interno, pero que también está investigando la justicia. Ustedes ven que está interviniendo la policía de Mendoza, la científica, y también acabamos de hablar con la ayudante fiscal, así que simplemente puedo decir que es un hecho producido en un lugar alejado de los paradores, en un lugar no dispuesto para circulación sobre la traza, de tal modo que no entendemos en qué circunstancia fue esta colisión. Primer parte policial que hablaba de la unidad circulando a alta velocidad. Bueno, dije al principio que estábamos en el terreno, me parece aventurado hablar de alta velocidad. La operación del metrotranvía tiene velocidades reguladas, no por nosotros, sino por normativas nacionales que nosotros también adoptamos, de tal modo que tenemos distintos tramos de circulación a distintas velocidades, pero nunca tenemos excesos de velocidad. Nuestros operadores son profesionales, hacemos cientos de miles de kilómetros al año y no tenemos este tipo de accidentes todos los días. Y cuando eso ocurre, a veces ocurre por negligencia de quien circula por lugar indebido, digamos concretamente por sobre la traza. Luego no puedo anticipar absolutamente nada que aportar, porque bueno, surgirá de lo que surja de las cámaras de nuestro instrumental de GPS para analizar a qué velocidad se movía. Claro, porque pero hay cámaras dentro de la unidad. Hay cámaras dentro de la unidad, hay cámaras en la zona también, que no tratar de que nos ayuden, y también el mecanismo de GPS que están dotados todas las unidades que también nos pueden definir la velocidad de traslado. Pero tengo para decir en defensa de la persona que operaba, que es una persona muy responsable y que eventualmente nunca ha tenido este tipo de accidentes.
actualizado el parte, lo que ha declarado el conductor es que tocó bocina a las dos personas, porque aparentemente el joven venía acompañado por su padre, que tocó bocina y repentinamente el joven termina frente a la unidad. Bueno, usted sabe más que yo, no, yo desconozco este parte que usted informa y bueno, si ha sido así, este, ya es un elemento más que tendrá la justicia para determinar las responsabilidades. Sí, tengo para nosotros que el conductor comunicó efectivamente el hecho se produjo, de tal modo que él no estaba ajeno a la situación. Me digo porque me comentaban que hay algún medio que habría dicho que el conductor no se habría enterado de la situación. No, entiendo que él ha hecho toque de bocina preventiva, pero bueno, son todas versiones. Todavía no he podido hablar personalmente con él hasta que él cumpla todas las diligencias judiciales y dosajes y todo lo que dispone la Fiscalía. Sí, Noelia. No, la pregunta era, bueno, en principio eso, ¿cómo sigue el procedimiento? Si tiene que declarar el conductor, si la velocidad de marcha a la que va el metrotranvía queda registrada en la máquina o hay algún modo de que ellos después puedan justamente corroborar eso. Y por el otro lado, ¿qué está pasando con el servicio? Bueno, varias cosas. Sigue en sede policial el conductor, ¿cómo está él? Bueno, sí, hasta la última información que tengo, sí, sigue en sede policial. Entiendo que no va a continuar en calidad de detenido hasta que así lo disponga la Fiscalía. Están en proceso de hacerle los análisis y dosajes correspondientes. Y sí sé que él está muy conmocionado. Recién acabo de hablar con su esposa. Le está muy, muy afectado porque, bueno, nosotros conocemos que tiene un hijo de la edad de este muchacho, así que... No, terrible. Entiendo que debe estar pasando un mal momento y estoy esperando que liberen aquí la tramitación policial para ir a ver la situación de nuestro conductor. ¿En la máquina queda registrada la velocidad a la que circulaba? No, no en la máquina, sino todas las unidades del metro tranvía están dotadas de un mecanismo que... de geoposicionamiento, ¿sí? De tal modo que es como si nosotros tuviéramos una cámara, pero no es una cámara, sino el satélite, que ve la velocidad, ¿sí? Ve la trayectoria y puede advertirse a través de ese GPS la velocidad de traslado. Uh-huh. ¿Y es con registro? Sí. Okay, sí. Claro, está todo registrado. Y eso obviamente... son registros que vamos a poner a disposición de la justicia para que la justicia evalúe las responsabilidades y a quién le caben. ¿Cómo sigue el protocolo en lo que respecta a la reanudación del servicio? Bueno, dependemos directamente de los policiales y de la Fiscalía, que termine ahora en este momento, como verán, están haciendo peritajes desde la Policía Científica. Y bueno, apenas nosotros estemos liberados por ello, como que terminó esta tramitación, podremos liberar el servicio a los usuarios. De hecho, las dos cintas o las dos vías están paradas porque aquí se ha hecho un anillo de protección que ustedes ven y que obviamente no nos permite transitar. Claro, y valga aclararle a la gente que más allá de que es en este punto el accidente, el servicio todo se ve afectado. Sí. Tal cual, porque en este tramo está cortado, de tal modo que no podríamos trasladar a nadie, digamos, ¿no? Esto es así y no podríamos circular de otra manera justamente por estos protocolos que yo les mencionaba anteriormente. No, pero quiero decir, en el resto de los departamentos tampoco hay posibilidad porque hay una coordinación para que circulen las unidades. Justamente por eso, porque estamos atados a frecuencias, todas esas frecuencias van concatenadas, están coordinadas y no podríamos modificarlas. Marisol. Por eso es cuando se detiene el servicio, en un caso como estos, donde las dos cintas están interrumpidas, tenemos la obligación de parar. Sí, Sergio. Sí, consultarle a Vilches, a ver si viene una tragedia, ¿qué cantidad de accidentes registran al mes? Conductores que no ven los semáforos, conductores que se quieren apresurar al paso de la formación. ¿Qué cantidad de accidentes o situaciones en particulares ven
a lo largo de un mes, si hay un registro, un balance determinado. Bien. Bueno, sacando hechos de estas características que ya sabemos que no son frecuentes para nada, ¿qué estadísticas, qué números manejan en relación a incidentes relacionados con el servicio? Bueno, incidentes relacionados con el servicio son bajos. No tengo números en este momento, me parece que no es el momento para plantearlo, pero decirle que el nivel de incidencia de accidentes es bajo y normalmente no se deben a circunstancias vinculadas con el mal manejo de nuestros operadores, sino con situaciones de negligencia, en el caso de conductores que a veces doblan a la izquierda, cuando van paralelo a la traza, doblan a la izquierda y no advierten que eso no se puede hacer. A algunas situaciones donde hay conductores que se ven las cámaras que van manejando o usando celulares. Bueno, normalmente imprudencias y casos luctuosos como este, ya extremos como la pérdida de vida, entiendo que no son muchos en la historia. Yo me atrevería a decir que no suman más de 2 o 3. Y lamentamos en la situación de este chico y de su familia, así que vamos a también ponernos en contacto oportunamente con ella. Se entiende. Muchísimas gracias, Daniel. No, gracias por aguardar. Sabemos que quiere ir a hablar con el conductor, a saber cuál es la situación. Ya nos decía que estuvo hablando con la esposa de él, está muy afligido. Nos decían cuando llegamos acá que el trabajador estaba como choqueado por la situación. Bueno, el parte actualizado pone un poco de claridad respecto de cuestiones que nosotros no entendíamos. A ver, la víctima domiciliada en Las Heras, sin embargo, muy pronto vimos a su papá acá, a hermanos de la misma víctima. No entendíamos mucho. Bueno, ahora el parte habla de que padre e hijo venían caminando por la traza, no sabemos en qué circunstancias. Al hombre, por supuesto, sumido en una profunda tristeza, se lo llevaron al hospital Paruy 100 y a esas situaciones desgarradoras me refería al principio de este móvil. Bueno, chicos, a la altura del siguiente poste de cemento, sí, es donde ocurrió el hecho. Sí, se ve. Estamos aproximadamente a unos 100 metros, si Rulito gira. Estamos a unos 100 metros del parador Alta Italia. Para ubicar. Fíjense que al costado una especie de fábrica, no sé si estará abandonada, no hemos ido por el otro lado, pero digo, no hay un barrio cercano, porque después tienen varios metros de una medianera. No hay un barrio que esté muy cerquita, así por allá podrán verlo pasados los 100 metros. Como para tratar de buscar una justificación, claro, de por entender, qué se cruzaba a esta, claro, altura y no por algunos por de los. Claro. Y no por alguno de los paradores. El caso es tremendo. La verdad hay es muy impresionante. Siguen trabajándonos. Nos están pidiendo, le voy a pedir a Rulo que me siga, porque aparentemente en esto de la realización de las pericias van a hacer andar a la unidad. Y nos piden que nos corramos de la traza, justo claro, estábamos sí, en el medio. Tengan cuidado, por favor. Al lado de la vía que es la vía de circulación de oeste a este, es decir, desde el centro para Maipú. Bueno, están trabajando. Vieron que recién movieron la unidad, la han movido unos 50 metros más atrás desde donde ocurrió el episodio. Quizás lo que estén tratando de ver es si pueden concretar una reconstrucción. Veo que están dándole indicaciones a quien está sobre la máquina. Por lo que me llega, chicos, van a hacer una prueba de frenado para ver si mecánicamente está todo en condiciones. Perfecto. Fíjense, ahí la están haciendo circular. Llegaron al punto donde ocurrió el hecho y pudo, frenó. Pudo frenar bien. Sí, claro, están trabajando en esa posición.
frenar. Están trabajando en esa prueba de frenado entonces que me aportaba Carrulo, me lo estaba aportando, porque la verdad es que vamos trabajando juntos y la policía está trabajando al lado nuestro y nos vamos corriendo y es como que... Acelera y frena, acelera y frena. Algo están determinando ahí con el cuerpo de peritos. Acelera y frena. Por eso, claro, la mecánica del frenado para ver si está funcionando todo bien en la máquina. Entiendo que para eso es que la hicieron hasta atrás, la llevaron más atrás de el lugar donde ocurrió el hecho y le hicieron avanzar a la unidad hasta donde se produjo la colisión. Y ahí ha quedado, ya se bajó la persona que estaba conduciendo la unidad. Bueno, servicio de Metrotranvía interrumpido. A ver, hasta ahora no se puede especificar cuándo sería reanudado porque hasta que no libere la policía científica y no se terminen de hacer las tareas en el lugar, no puede salir ninguna unidad, no puede circular ninguna unidad.